מס דבדר אני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודי עם נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם history I've been through ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew not just me my sisters and my brothers never be ashamed to be a proud Jew it's not what you've done it's how he made you so sing this song and spread the pride around you Yehudi ani eternally Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Bnei Abraham Yitzchak V'Yaakov Bnei Sara Rivka Rachel V'Lea Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche, do 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 do, make it douche.
a todos los niños y a todas las niñas de Catedral de la Fe y las Naciones. Como siempre digo, somos muchos, somos muchas y siempre estamos contentos y contentas de estar aquí otra vez en Tora Kids. Yes, aquí disfrutando y aprendiendo a descansar en nuestro Rey, en nuestro Eterno, y darle gracias por mí, que mira, estamos en Shabbat y este es el tiempo de alegría, de gozo, de descansar y de aprender, miren, más de nuestro Rey. Así que, bueno, por aquí Maestra Unit, otro Shabbat más con ustedes. Óiganme, está intenso. Me estamos preparando porque miren, por ahí vienen las fiestas de otoño. Ya estamos, miren, a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y bueno, hemos estado hablando de tantas cosas maravillosas, tantas para allá que miren, intensas, pero wow. Y esas porciones del Mesías, brutales, ¿verdad? Y hay tanto que aprender de nuestro Mashiach, que miren, un espacio así no nos da, pero miren, Yahweh es tan bueno que nos da muchas clases y muchos maestros para seguir aprendiendo de la palabra y sobre todo, miren, seguir creciendo y compartirlo con otros y otras que nos están viendo también y que ustedes conozcan. Así que vamos a estar hablando, o antes de hablar de la parashá de esta semana, hay que, miren, repasar. Sí, hay que repasar porque, pero, o sea, ya bueno, está esperando en su fiesta, pero si nos repasamos a qué fiesta nos vamos a enfrentar, a qué fiesta estamos, miren, subiendo, pues no vamos a saber cómo presentarnos delante de nuestro Rey. Así que nos estamos acercando a la fiesta de... Yom Teruah, muy bien, Yom Teruah, que también es Rosh Hashanah, ¿verdad? Ahí, ese es el nuevo año, ahí se tocan las trompetas, ¿verdad? Y se comienza un nuevo capítulo. Miren, sobre todo ese sonido del shofar, ¿qué significa? A ver si me contestan por el chat. El sonido del shofar tiene un significado, pero se las dejo ahí a ver si ustedes saben. Mamá, papá, tío, tía, abuelito, abuelita, no les diga. Ellos escriban en el chat a ver qué significa ese sonido del shofar. Así que estamos entonces subiendo a Yom Teruah, luego vamos a Yom Kippur, luego a Sukkot y después Shemini Atzeret y Hanukkah, ¿verdad? Que aunque no es una fiesta, pero es una conmemoración, ¿verdad? De que nuestro Rey multiplicó, ¿verdad?, el aceite en la menorá y permitió que miren que esa luz que es el alumbre, no solo en la menorá, sino también en nosotros y nos guíe, ¿verdad? Y hagamos todo conforme a su voluntad y lo que Él quiere para nosotros. Así que hoy vamos a estar hablando de la parashá Nitzavim. Nitzavim significa firmes, ¿verdad? Como hemos aprendido hebreo, porque nosotros aprendemos hebreo con estas parashá, ¿verdad? Con los títulos de estas parashá. Y entonces Nitzavim, que es en hebreo, pues en español significa firmes. ¿Y qué es firmes? Estar así, bien derecho. No mirar ni a diestra ni a siniestra, simplemente hacia el frente. Podría ser una aplicación, ¿verdad? Pero, ¿qué quiere decirnos Yahweh, ¿verdad?, nuestro Rey, en esta parashá? ¿Ustedes quieren saber? Yo también quiero saber, así que vamos allá. Esta parashá se encuentra en Deuteronomio 29:9 al capítulo 10, capítulo 30, versículo 20.
parte. Y usted dirá, maestra, suave, 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 que eso tiene mucho, tiene mucho. Pues vamos entonces a empezar, miren, por lo más sencillo. Deuteronomio 29. Y estuvimos hablando que en la parasha pasada de las bendiciones y las maldiciones que están en Deuteronomio 28, ¿verdad? Que si obedecieron los mandamientos de Yahweh, tú elegís. El Yahweh nos va a bendecir si nosotros obedecemos sus mandamientos y si nosotros nos presentamos delante de él y hacemos su voluntad, ¿verdad? Así como cuando mamá y papá nos premian porque nos portamos excelentemente bien, pues así mismo cuando el Eterno ve que nosotros nos presentamos en sus fiestas, que somos fieles al Shabbat, que ayudamos a mamá a montar la mesa, que ya tenemos recogido nuestros juguetes cuando llega el Shabbat, que ya estamos ready cuando tenemos que irnos para la iglesia, que ya estamos conectaditos o conectaditos aquí en Torah Kids, todas esas cosas Yahweh las ve, porque Yahweh prueba nuestro corazón, conoce nuestro corazón, y aunque mira, nosotros digamos, ah, Yahweh no vio esto, Yahweh lo ve todo, Yahweh lo ve todo, Yahweh lo ve todo, porque Él es omnipresente, o sea, Él está en todos lados y Él es omnisciente. Nosotros no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿verdad? Y Él está con nosotros en cualquier cosa que nosotros hagamos y mira, nos está chequeando. Así que es importante que sepamos que hagamos, miren, para su honra y para su gloria siempre. Y por el contrario, si no obedecemos los mandamientos de Yahweh nuestro Elohim, se pone la cosa color de hormiga brava, ¿verdad? Porque entonces vienen las maldiciones, vienen todas esas cosas feas que, ay, maestra, yo no quiero eso. Al contrario, yo quiero las bendiciones de nuestro rey, lo bueno de nuestro rey. Bien, está escrito, y debemos que simplemente, miren, leerlo, estudiar y obedecer. Leer, estudiar y obedecer. Aquí hacemos eso, ¿verdad? Muy bien, exactamente. Así que, por el contrario, en esta parasha, pues nos dice, pues si ya conociste esos mandamientos, ya conociste esas bendiciones y esas maldiciones, pues miren, ¿qué toca hacer? ¿Qué toca hacer? Como cuando ustedes estudian por un examen, se lo aprendieron súper bien y la maestra pues no dio el examen ese día. ¿Usted va a dejar de estudiar para el examen si se lo dan otro día? No, ¿verdad? Ok. Las instrucciones que mamá y papá les dan en casa, usted las sigue a veces. Hay que seguirlas siempre, ¿verdad? Y con eso nosotros nos mantenemos derechito, mirando hacia el frente, nos mantenemos firmes. Así que ya uno nos dice otra cosa en esta parasha, que ya conocen los mandamientos, ya sabes cuáles son las bendiciones y las maldiciones. So, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a mantenerte en obediencia? ¿Te vas a mantener firme? Ahí está la gran prueba. Así que esta parasha nos habla un poco de eso. Sabemos que en esta parasha también nos habla de que Moisés, a ver si ustedes se acuerdan de Moisés, porque Moisés está, miren, unas cuantas para allá, así que no nos podemos olvidar de Moisés. Moisés es una persona importantísima en la palabra y en el caminar del pueblo de Israel. Entonces nos habla de la unión del pueblo. Nosotros tenemos que ser un ejad, nosotros somos un ejad, y cuando el Eterno, ¿verdad? Y el Mashiach nos venga a buscar, pues nosotros vamos a ser también un ejad. En catedral somos todos un ejad. Y aún las personas que están ahí conectados y conectaditas, que no van a catedral porque están en otro país, pues somos un ejad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos hace ser un ejad? Obedecer los mandamientos de nuestro rey, servir al mismo Dios, ¿verdad? Creer que Yeshua es nuestro Mesías,
Entonces, ahora mismo, todos los que estamos conectados y conectadas aquí somos un Ehad. Maravilloso, ¿no? Así que ese es uno de los principios y una de las tantas enseñanzas que tiene esta parasha. Así que Moisés advierte sobre el exilio. ¿Y qué era el exilio? El exilio es que lo iban a sacar de la tierra, ¿verdad? Y se iban ahí, mira, se iban a dispersar como las tribus, ¿verdad? De Israel que se dispersaron. Nosotros somos, ¿verdad? De la tribu de Efraín. Somos de Israel también, ¿verdad? Pero nosotros estamos dispersos. En nuestro caso, nosotros estamos... Yo estoy en Puerto Rico, específicamente en Carolina. Así que yo soy de Israel, de la tribu de Efraín. Pero aquí en Puerto Rico estoy en Carolina. Pero por la gracia de nuestro rey y gracias a Yeshua HaMashiach, que nos adoptó como sus hijos y sus hijas, pues tenemos acceso y soy Israel. Así que, ¿y tú eres Israel? Entonces, cuando nos exiliamos, cuando nos sacaron, pues desolamos la tierra, ¿verdad? Y ¿qué ocurre cuando nos sacan? Nos sacan, ¿verdad? Porque no obedecimos, porque no fuimos, no nos mantuvimos firmes. Y eso fue lo que ocurrió, sí. Eso es lo que ocurriría si no obedecían las leyes. Así que Moisés les advirtió sobre el exilio y sobre que los sacaban de la tierra si no obedecían los mandamientos de Yahweh. Imagínense. Entonces, pero ellos profetizaron que retornarán. Y esa palabra, maestra, ¿qué significa eso? Retornar quiere decir que ellos van a regresar, ellos van a venir hacia Yahweh, a la tierra que sus padres poseyeron. ¿Y quiénes son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? A través, o Jacob, como bien se le conocía, Israel. Así que ellos tenían tierra y nosotros como sus hijos los íbamos a heredar. O sea, nosotros los íbamos a quedar con esa tierra. Y nosotros tenemos una porción de la tierra en Israel. Por eso es que, miren, tienen que estar en el potecito para ir a Israel, por favor. Créanlo. Así que, dentro de esta parasha nos habla de todas estas cosas que son maravillosas sobre el pueblo de Israel, sobre el Ehad, sobre obviamente lo que nos va a pasar si no obedecemos los mandamientos. Porque Yahweh, a pesar de ser un Dios también de amor, de misericordia, de bondad, Él nos quiere corregir y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que, si Él nos dio algo que ya está escrito y está claro, solo tenemos que leerlo, estudiarlo y obedecer. Así que algo que leí que me gustó un montón y quiero compartirlo con ustedes. Dice: porque este mandato que te prescribo hoy está más allá de ti, ni está lejos. No está en el cielo, no está del otro lado del mar. Por el contrario, está muy cercano a ti, en tu boca, en tu corazón, para que lo lleves a la práctica. O sea, que los mandamientos no están más allá de nosotros, ni están lejos de nosotros, ni están en el cielo, ni están al otro lado del mar. Están, ¿verdad?, en nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón. Y así tenemos que llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo hacemos, maestra? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fácil, sencillo. Cada 7 días tenemos la oportunidad de obedecer el Shabbat, santificar ese día, presentarnos delante de nuestro rey, congregarnos, o sea, ir a nuestra iglesia y allí gozarnos y allí aprender
de, mire, de todo lo que el Eterno tiene para nosotros a través de nuestro querido Pastor Walter. Y aquí también en Torah Kids, y sobre todo presentarnos delante de nuestros reyes las fiestas que vienen por ahí. Ya dijimos cuál es la que viene por ahí. Yom Teruah. Así que pendientes, gocémonos y pasémosla súper, súper bien. Y que el Eterno les bendiga y les guarde siempre. ¡Shalom! Mira eso, un muchacho en el templo. Mira, cuando Yeshua fue, se perdió y estaba en el templo. Cuando Yeshua pasó eso, era un chamaquito chiquitito. Y lo encontraron, mira, mira, en el templo. Y después, mira, Juan el Bautista. Cuando Yeshua hizo tevilá. Y así, frente a toda la gente, el Eterno lo señaló como el escogido. ¿Qué más? ¡Oh! Tentado en el desierto. Cuando lo pusieron a prueba. ¡El diablo! ¡Uy! ¡Qué brutal! ¡Mira! ¡Ah! Yo ya me acuerdo de este, del milagro de la boda. El agua la convirtió en vino. Yo me acuerdo de esa. Nacer dos veces. Ese era. ¿Cuál era ese? El de Nicodemo. Sí. Que fue de noche a hablar con Yeshua. Agua viva. ¡Ah! Agua viva, ese fue el de la mujer samaritana. Ah, míralo, sí, el de la mujer samaritana. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira, cuando él habló en el templo y le tocó justamente la parte que hablaba del Mesías. Era como que, ah, ahora sí, es verdad, se va a cumplir, se cumplió esta palabra. La promesa ya se ha cumplido, aquí estoy yo. Mira, 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 sobre el techo, yo me acuerdo, esa la hice yo. Cuando los muchachos bajaron a su pana, a su amigo, por el techo para que Yeshua lo sanara. Yo me acuerdo de ese. Comer con los pecadores. Mira. Sí, porque es que la gente, oye, no le gusta que comparta con todo el mundo. Yo me gustaba compartir con todo el mundo. El sermón del monte. Ahí fue. Sí, mira. Cuando fue en la barca. ¡Oh! Una tormenta en el mar. Oh, no. ¡Ah! La tormenta del mar. Ese fue cuando Yeshua estaba durmiendo. Ay, yo qué loco eso. Yeshua estaba durmiendo en la tormenta. Qué brutal. ¿Qué pasó aquí? Una muerte en la familia. ¡Ah! Una muerte en la familia. Esa fue la hija de... ¿De cómo era? ¿De Jairo era? Sí. Que pensaban que estaba muerta y él luego estaba durmiendo. ¡Ah! Una multitud hambrienta. Yeshua era un hombre famoso. La gente lo seguía para escuchar su enseñanza. Y ahí hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¡Qué brutal! ¡Mira, mira eso! Una multitud de... ¿Cuánto? Como 5.000 personas. ¡Oh, wow! ¡Qué brutal! ¡Y qué embuste! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Caminando sobre las aguas! ¡Oh, my! ¡Oh, my goodness! ¿Pero es que eso no se puede hacer? ¿Tú no puedes caminar sobre las aguas? Son las señales, como dicen. Este tipo es especial. Definitivamente este es el Hijo de Dios. ¡Ey! ¡Mira, estoy aquí! Mira, ¿se acuerdan de esto? Que Mr. Hernán hizo. Estuvo leyendo. Caminando sobre las aguas. Esto está brutal. A mí esto me gusta mucho. Mira, estaba... ¡Ay, espérate! Estoy aquí. Hablando. Leyendo sobre... Hablando sobre el Mesías, yo aquí sola, porque es súper emocionante. Estoy leyendo, mira, aquí leyendo las historias, mira, el de la tormenta, todas las historias que hemos estado escuchando y aprendiendo durante estas pasadas semanas sobre el Mesías Yeshua, que fue elegido por Dios para traer redención. Miren, miren, mis niños,
las cosas allá afuera están feas. Pero qué bueno que el Eterno, nuestro Dios, nuestro Elohim, era, pensó en todo ya y tenía un plan B en acción. Él hizo toda la creación perfecta, pero nosotros no lo somos. Y entonces hizo el plan B desde el principio. Dijo, si esta gente me falla, plan B en acción. Ese es Yeshua, que viene a hacer todas las cosas nuevas. Y eso es lo que estamos aprendiendo. Mira, desde niño, buscando, estudiando y la palabra del Eterno. Eso que bien sabio, estaban bien sorprendidos. Mira esta parte, donde lo encontraron con los sabios. Y ellos decían, su hijo ha estado haciendo preguntas bien difíciles, pero también ha dado algunas respuestas extraordinarias. Estamos admirados de su conocimiento de las escrituras. Así, mira, así mismo dicen cada vez que hablan con ustedes. O sea, yo lo sé. Cuando ustedes hablan, dicen, ay, pero estos nenes están sabios y saben tanto de la escritura. Ah, ¿por qué? Porque ustedes se conectan todos los sábados en Torah. ¡Kids! ¡High five! Muy bien. Mira este. ¿Se acuerdan de este? Ese es Juan. Juan el Inmersor. Él era sacerdote por la línea de Aarón, pero no estaba haciendo su función dentro del templo, porque estaba otra gente haciendo función ahí, y él llevaba el mensaje en las afueras. Y mucha gente iba a escucharlo, y Yeshua fue a donde él para que él lo sumergiera en las aguas, y entonces el Eterno, se escuchó la voz del Eterno donde decía... Que decía, tú eres mi hijo amado, me das gran gozo. Y esa fue la señal pública de que Yeshua había sido escogido por el Eterno. Y decía, mira, este es el que es. Y después de eso, ¿qué más pasó? Mira, Yeshua hizo un ayuno y se fue para el desierto. Y allí fue tentado por el diablo. Sabe para allá. Pero ¿sabes qué? No pudo con él. Porque Yeshua nunca cometió pecado, a pesar de que estaba como ser humano, bajó como nosotros, y nosotros fallamos, porque mira, no somos perfectos. Pero Yeshua perfecto no pecó y no falló, aunque lo tentaron y le ofrecieron hasta los reinos, y decía, no me hace falta. ¿Qué más podemos ver por ahí? ¿Ah? Lo de la boda. Que convirtió el agua en vino. Las bodas tenían que durar como una semana. Y se le acabó el vino. ¿Y sabes lo que significaba eso? Deshonor para la familia. Y entonces él hizo el milagro de que el agua se convirtió en vino. Y esa familia pudo tener un final feliz en su boda. Mira que mucho. Mira, el de la mujer samaritana. Cuando Yeshua le dijo que él decía, y ella decía, yo soy samaritana y tú eres judío y me pides a mí de beber. Y él le dijo, si supieras quién soy yo, pedirías agua viva. Dice, si bebes de este pozo, volverás a tener sed. Pero si bebes del agua que yo doy, no volverás a tener sed jamás. El agua que te doy es la vida eterna de Dios. ¿Ah? ¿Y de qué brutal? ¿Qué más? ¡Ah, mira! La parte del techo. Mira. Cuando los amigos rompieron el techo. ¿Qué pasó ahí? Que cuando lo llevaron a donde Yeshua le dijo, toma tu lecho y anda. Se levantó y se fue caminando, cogiendo, brincando, saltando. Eso fue uno de los milagros que hizo Yeshua. Yeshua hizo un montón de milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Y le gustaba compartir con Raimundo y todo el mundo. Él no discriminaba, él no era como que, ah, no, voy a ir allá a reunirme solamente con la gente de mucho dinero y poder. No. Él iba y se reunía con los pecadores, con los cobradores de impuestos, y la gente decía, ¡oh! ¿Pero qué hace Yeshua ahí? ¿No que es el Hijo de Dios? ¿Qué hace con esos hijos del diablo? No,
No, porque él decía, adiós cara, todos somos hijos de Dios. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Porque Dios es piadoso, Dios es amor. Y ahora mismo una mano Él te va a brindar. El Señor siempre da oportunidades. Con su amor te dará fuerza a tu vida. Piensa cuando estés en las peores circunstancias, que Dios siempre da oportunidades. Ahora ya conoces a quien te va a ayudar. Eso es suficiente para sacarle una sonrisa. Si dices que lamentas el mal que hiciste ayer, sabemos que estás listo y ahora tú te salvarás. El Señor siempre da oportunidades, con su amor le dará fuerza a tu vida. Piensa cuando estés en las peores circunstancias, que Dios siempre da oportunidades. Pues Dios es amor. Si crees que Dios te da verdad, podrás saber lo que hay que hacer. Si crees que Dios te da verdad, podrás saber lo que hay que hacer. Si crees que Dios te da verdad, podrás saber lo que hay que hacer. Si crees que Dios te da verdad, podrás saber lo que hay que hacer. Dios es tu oportunidad. Y de eso se trata, de que en la creación fallamos en nuestra primera oportunidad y ahora vamos a tener una segunda oportunidad. ¿Ok? Y qué bueno que el Eterno es un Dios que nos da segunda oportunidad. Si nosotros nos arrepentimos de corazón y pedimos perdón por las veces que hemos fallado, Él nos perdona y nos da una segunda oportunidad. Mira, la parte de la tormenta y que Yeshua estaba durmiendo. Y que los discípulos estaban como que, ¡ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Auxilio, auxilio! ¡Me ahogo, me ahogo! Y Yeshua como que, ¡ajá! ¿Y cuál es el desespero? ¡Adiós, cara! Ustedes no tienen fe y confianza. Yo estoy aquí. ¿Cuál es el ajito de ustedes? Y Yeshua dijo, ¡mira! ¡Cálmense! Y se calmó la tempestad. Esa parte a mí me gustó mucho y esa la dio maestra Eva. Mira, la muerte en la familia. La hija de Jairo. Ella no estaba muerta, no, estaba durmiendo. Yo le decía a mis hijos que nosotros cuando morimos entramos en un sueño así bien profundo. Y que va a llegar el momento que vamos a ser despertados y vamos a resucitar. Y unos vamos a ser despertados y vamos a gozar de vida eterna. Y otros van a ser despertados para recibir juicio por sus acciones. Así que, hijos míos, mis niños, chiquitines, chiquitinas, si nosotros procuramos guardar los mandamientos del Eterno y nos portamos bien, ¿saben qué? Vamos a despertar straight forward para la vida eterna, ¿ok? Y poder gozarnos con el Eterno. Y las ricas abundancias, mira, multitud hambrienta. Yeshua lo seguía un montón de gente por donde quiera que iba. Y en ese sitio le estaba predicando. ¿Y sabes qué? ¡Ah! La gente tenía hambre y no había nada que comer. Y entonces encontraba unos panes y unos peces. ¿Cuántos eran? ¿Dos panes? ¿Tres peces? Y entonces Yeshua oró por los panes y los peces. Y se multiplicó de manera tal que es la multitud completa, que eran más de 5.000 personas. Todos comieron. Eso sí que fue tremendo milagro. Y el sábado pasado, que mira, tu, Acho, eso yo nunca lo he visto. Y no se ve caminando sobre las aguas. Y este Yeshua, que fue por allí caminando. Y entonces este que está aquí es mi amigo Pedro, ¿verdad que sí? ¿Quién era? Pedro. Sí, mira, Pedro. Entonces Pedro logró también caminar sobre las aguas. Pero ¿saben qué pasó? Tuvo miedo. Tuvo miedo y dudó. Dijo, ay, espérate, ¿pero qué lo que eres esta? ¿Cómo que yo estoy caminando encima de las aguas? Ay, no, esto no es verdad. Esto no es verdad. Y se empezó a hundir. Y Yeshua le dijo, ¡huepa! ¿Para dónde va? Que te me ahoga, muchacho.
confíe, confíe. Y así vamos. Ahora, entramos a las fiestas de otoño, como dijo Maestra Onís. Y tenemos Yom Teruah, y tenemos Yom Kippur, y tenemos Sukkot. Y durante estas fiestas recordamos mucho al Mesías. Y recordamos que, mira, ese plan B sigue en vigencia. Y en cualquier momento, Yeshua va a venir a restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Mira, todos estos milagros de caminar sobre las aguas, todas esas cosas se van a ver nuevamente. ¿Ok? Y Yeshua va a volver. Y que vuelva ya. Porque este mundo está al verres. Yo no sé tú, pero yo quiero que va Yeshua, va. Que venga ya. Ven Yeshua, ven. Y que haga todas estas cosas nuevas. Y no es que yo me esté quejando, porque a mí me gusta mi vida y a mí me encanta compartir con ustedes así a través de esta plataforma que se nos ha brindado esta oportunidad. Pero si Yeshua viene y podemos festejar y celebrar y hacer todas las cosas mejor, pues mira, mejor aún. Así que hasta aquí yo por hoy. Nos vemos en la próxima, el próximo Shabbat, conociendo un poquito más de aquel que ha de venir, que viene pronto y que yo espero que regrese pronto. ¿Sabes quién es? Nos vemos en la próxima y seguimos con la clase de las demás maestras. Maestra Mila, Maestra Wilma, andan por ahí, así que nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. Bye. Shabbat Shalom, mis amados niños. Pero qué rápido se va la semana. Y aquí estamos nuevamente. Esta que les habla es Maestra Mirna. Y me gozo grandemente de ver cómo ustedes se han ido conectando Shabbat a Shabbat. Tenemos unos amiguitos que no fallan, están ahí todo el tiempo, acompañados de papá, de mamá, de algún amigo, de algún vecinito, de un primito, la familia reunida y toditos juntos recibiendo la impartición de esta enseñanza. Y la enseñanza de este Shabbat, ¿verdad? La enseñanza de hoy es Parashá Nitzavim, y quiere decir están. Pero ustedes van a ver por qué es que dice están. ¿Por qué es que él dice están? Porque ellos están ante quién, ante la presencia de Yahweh. ¿Y quiénes son los que están? ¡Wow! Hay un gentío. Están los oficiales, están las cabezas de las tribus, están los niños, están las mujeres, están los varones, están los extranjeros. Y vamos a ver qué va a estar sucediendo ahí. Pero antes, hay unos amiguitos por ahí. ¡Eso es! Aquí tenemos a Rafito y a Monín, que le envían saludos a todos los Torakids. ¿Y cuáles son esos Torakids? Bueno, yo quisiera conocer a todos los Torakids, todos los que se conectan, pero para eso ustedes tienen que entrar. Ustedes tienen que entrar a darle like. Denle like a la enseñanza, a la parashá. Me pueden escribir un mensajito. Pueden hacer chat en vivo. Y nos dicen a nosotros ahí, mira, yo soy fulano, yo me llamo Juan y tengo 8 añitos. Mira, aquí tenemos a Cristóbal y a Tiago, que son de Argentina. Tenemos a Ian, a Joseph y a Milena, que son de Puerto Rico. A Isaac y Nisi, que son de Chicago, en Estados Unidos. A Samuel Pinto, que es de Panamá. A Mía, que es de Argentina. A Sandra y a la Mini Milena, que también son de Puerto Rico. Y también Kiarianda, que también es de Puerto Rico, y nos gozamos grandemente. Así que ustedes van a entrar y nos van a dejar saber cómo se llaman, nos pueden decir su apodo, el primer nombre y la edad que tienen, para nosotros anotarlos aquí, enviarles un saludito, porque no somos los maestros nada más. Miren, aquí los esperan Monín y Rafito. Y vamos a ver, antes que nada vamos a bendecir la Torá, porque antes de entrar de lleno, tan siquiera para empezar con la Hagadá, primero bendecimos la Torá, porque dentro de la Hagadá nosotros aludimos a la palabra de nuestro Rey. Así que como siempre, con reverencia,
Baruch et Adonai Hameborav, Baruch Adonai Hameborav Leolam Vaed, Baruch at Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikor Hamamin, Benatam Lanu et Torato, Baruch at Adonai Noten HaTorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah, la preciosa Torah, la palabra de nuestro Rey. Y ahí tenemos al joven, como siempre, abrazando los rollos de la Torah. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Y aquí tenemos a Leo, porque ahora Leo es el encargado de la Haggadá. Y miren lo contentito que está y sigue de playa. Y la Haggadá se titula El Verdadero Arrepentimiento. Y vamos nosotros a ver de qué trata. Tienen que estar bien atentos, bien atentos. Se titula El Verdadero Arrepentimiento, así que estén pendientes, porque esto es hermoso, hermoso, hermoso. Hola amiguitos, mi nombre es Patricio y el día de hoy aprenderemos algo increíble acerca del verdadero arrepentimiento. Bien, en primer lugar debemos entender que Dios nos manda a arrepentirnos. Como dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, dijeron, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero, ¿por qué debemos arrepentirnos? Porque todos nosotros pecamos, tanto adultos como niños y como jóvenes, somos pecadores. Como dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, todos nosotros somos culpables de pecado. Y como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y por esta razón, todos debemos arrepentirnos. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Pues para responder a esa pregunta, primero debemos conocer lo que no es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es dejar de pecar. Esto quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos, aún vamos a seguir cometiendo errores. El arrepentimiento no es dejar de hacer algo. Por ejemplo, un niño que dice mentiras puede dejar de decirlas porque alguien le dijo que no es correcto mentir, pero aún así no estar arrepentido. El arrepentimiento no es remordimiento. Por ejemplo, cuando una persona peca y siente dolor por su pecado, dice que no lo va a volver a hacer. Pero si lo vuelve a hacer una y otra vez, significa que no se arrepintió, sino que sintió remordimiento. Muy bien, ahora que ya conocemos lo que no es el arrepentimiento, miremos qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero significa reconocer que somos malos y que sentimos dolor porque nuestro pecado es contra Dios y lo lastima. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios sinceramente. Y de esta manera podemos tener un cambio de pensar y alejarnos cada vez más del pecado. El verdadero arrepentimiento viene de parte de Dios. Así es como nos lo enseña 2 de Timoteo 2:25, que dice, así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Entonces, es Dios quien pone en nosotros la necesidad de reconocer nuestros pecados y la necesidad de tener un Salvador. Por lo tanto,
Sin Dios, nosotros no podríamos arrepentirnos. Pero, ¿cómo sabemos si nos hemos arrepentido verdaderamente? Porque existen evidencias de un verdadero arrepentimiento, que son las siguientes. Primero, tenemos un cambio de pensar. Ahora, buscamos agradar a Dios con nuestros pensamientos y también pensamos en hacer el bien. Segundo, tenemos un cambio en lo que sentimos. Ahora sentimos odio por nuestro pecado y sentimos gozo cuando obedecemos a nuestro Dios. Tercero, tenemos un cambio en nuestra voluntad. Ahora queremos amar, honrar y glorificar a nuestro papito Dios. Y por último, tenemos un cambio en lo que hacemos. Ahora, cuando hacemos algo, buscamos glorificar a Dios con lo que estamos haciendo. Y eso es todo, amiguitos. No se olviden que nuestra única esperanza es Cristo, y en Él estamos seguros. Hasta la próxima. Ustedes vieron cómo todos somos llamados al arrepentimiento, porque a veces nosotros pensamos que el arrepentimiento es solamente para los adultos, para papá, para mamá, para mis tíos, para mi abuelo, para los adultos, y no es así. Ustedes escucharon lo que él dijo, tenemos todos que arrepentirnos, tanto los niños como los adultos, como los jóvenes, el hombre, la mujer, todos. Entonces, él dice, él está explicando y decía, pero ¿y eso de arrepentirnos de dónde viene? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Quién dijo que tenemos que arrepentirnos? Porque es mandato de Yahweh. Yeshua lo dijo, Yeshua dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Él lo dijo. Así que él empieza a explicar, ¿verdad? Y da muchos detallitos. Dice, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es cuando tú reconoces. Nosotros tenemos que reconocer, pues, que tenemos una inclinación al mal. Pues, y él lo dijo más fuerte. Él dijo, somos malos. Tenemos una inclinación a hacer las cosas que no debemos de hacer. Pues, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Cuando hay un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios. Porque a veces pensamos que arrepentirme es cuando yo hice algo y me dio remordimiento. Ay, yo no debí de haber hecho eso. Pero ¿hay arrepentimiento? No necesariamente. Porque si pasó 2 semanas y lo volviste a hacer, no hubo arrepentimiento. Lo que hubo fue remordimiento. Y remordimiento no es arrepentimiento. Arrepentimiento tampoco es, vamos a suponer, dejar de hacer algo. En el momento lo dejaste de hacer y después lo vuelves a hacer. Ahí no hay arrepentimiento. Arrepentimiento ni tan siquiera podemos decir que es dejar de pecar. Porque dejaste de pecar hoy, pero después pasaron unos días y volviste a pecar. Porque lo dice la palabra, somos pecadores. La palabra lo dice, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque ahora tenemos a Yeshua, pero tener a Yeshua no quiere decir que tenemos permiso para pecar. Tener a Yeshua es que tenemos la oportunidad de entrar en un verdadero arrepentimiento. Pero no quiere decir que yo voy a decir, ay, pues está bien, yo lo hice, pero yo me arrepiento después. ¿Por qué? Porque está Yeshua. No, porque Yeshua no es un eslogan, no es un permiso, un pasaporte para peca todo lo que tú quieras, que yo te voy a respaldar o yo te voy a salvar. Eso no es. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio en nuestra mente, en nuestra manera de pensar.
Tiene que haber un cambio en el corazón. Tiene que haber un cambio en los sentimientos. Ahora yo digo, ay no, ya no voy a mentir más. Yo odio mentir, eso es malo, eso al Eterno no le agrada. Es un cambio en los sentimientos. Tiene que haber un cambio en la voluntad. No lo voy a hacer porque ahora yo lo que anhelo es amar al Eterno, agradarle a Él. Tiene que haber un cambio en las acciones, porque ahora todo lo que hago es ¿para qué? Para agradarlo a Él y glorificarlo. Glorificar su nombre, ¿verdad? A través de lo que yo hago, yo lo estoy glorificando a Él. Así que todos estamos llamados a arrepentirnos. Y me gustó mucho este video, porque precisamente nosotros estamos en los días de Teshuvah, y Teshuvah es arrepentimiento. Antes de llegar a celebrar en la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, primero pasamos por el arrepentimiento. Antes de que suene la trompeta en Yom Teruah, que eso va a ser el lunes a la puesta del sol, antes tiene que haber arrepentimiento. Y eso es precisamente lo más que el Eterno le pide a su pueblo. Miren, miren este slide, qué hermosura de slide, ¿verdad? Lucas capítulo 5, verso 32 dice, esto es Yeshua hablando, no he venido a llamar a los justos, yo no vine a llamar a justos, porque el justo es justo, no necesita arrepentimiento, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese Yeshua hablando, y ustedes ven a ese hombre, entró en arrepentimiento, y ahí está Yeshua. Yeshua lo cubre, le echa el brazo, lo consuela, como diciéndole, ese verdadero arrepentimiento, con el verdadero arrepentimiento es como único, vamos a obtener el perdón. Y todos queremos ser perdonados. Nadie quiere cargar con la culpa del pecado. Así que ahí tenemos al precioso Yeshua HaMashiach. Y la parashá de hoy se titula Parashá Nitzavim. Le dije que quería decir Stan. Está tomada del libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 20. La Haftará, que son los profetas, seguimos con el profeta Isaías, capítulo 61, verso 10, hasta el capítulo 63, verso 9. Y el Brit Habasha, vamos específicamente, porque tenemos el tiempo es corto y es mucho. Dentro de todas esas lecturas, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso del 1, y no es hasta el 20, es del 1 al 5. Vamos a continuar. Así que en la parashá pasada, que era Kitabó, vimos que comenzó Moisés a repasar el pacto de Yahweh con Israel en Moab, en la tierra de Moab. Así que, ¿ustedes se acuerdan que en la parashá pasada él les recordó todo lo que el Eterno había hecho previo cuando los sacó de Egipto? ¿Cómo fue que los llevó y los dirigió? Él era como decir ese líder que los iba dirigiendo en el desierto, porque ellos no estaban perdidos en el desierto. Recuerden que iba la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche. Así que él les va recordando todo lo que el Eterno hizo por ellos, los sacó de Egipto, los guió 40 años en el desierto. No les faltó el alimento, no les faltó el agua. Derrotaron reyes y se apoderaron de sus tierras. Y entonces ahora él continúa, ¿no? Y antes de eso les dice, tienen que obedecer todas las condiciones del pacto si quieren ser prosperados. Y continúa. Ahora Israel tiene que juramentar para entrar en el pacto de Yahweh, que es juramental. Cuando el Eterno presenta el pacto y ellos dicen, haremos todo lo que Yahweh diga. Tú estás juramentando, tú no hiciste pacto con el Eterno hizo pacto con su pueblo. Nosotros lo que hacemos es juramentar. Ahora, Él es nuestro Elohim, nuestro Dios, y nosotros somos su pueblo, ovejas de su prado. Aleluya. Pero miren qué grandioso es esto. Cuando él llama a todo Israel ante la presencia de Yahweh, ahí estaban las cabezas de las tribus. Ahí estaban los varones, los niños, las mujeres, los extranjeros, los oficiales. Todos esos extranjeros que vivían en medio de ellos estaban ahí presentes. Pero mira lo que dice la palabra. Eso no era lo único. El pacto no era solamente con los que estaban allí presencialmente. El pacto era también con los que no estaban. ¿Y quiénes eran esos que no estaban? Yo les voy a decir quiénes eran los que no estaban. ¿Tú estabas allí? No. ¿Yo estaba allí? No. ¿Maestra Wilma estaba allí? Tampoco.
Nosotros no estábamos allí. Así que ese pacto es con los que no estábamos allí también. Nos incluye a nosotros. Recuerden que nosotros somos parte de Israel y el Eterno lo sabía, porque Él lo sabe todo. Él sabía que nosotros en pleno siglo XXI íbamos a ser parte del pueblo de Israel. Por eso es que ese pacto es con los que estaban allí y con los que no estaban. Y Moisés les enfatiza que ustedes se creen, que ustedes pueden venir a desobedecer y pensar que ya rapidito van a estar bien. No, lo que van a hacer es enojar a Yahweh. Y si le enojan a él, le van a caer encima todas las maldiciones que están escritas en la Torá, porque no es así. No pueden desobedecer y pensar que ya se salvaron. Ay, desobedecimos, pero como somos del pueblo de Israel y Yahweh nuestro Dios, pues no nos va a pasar nada. No podemos pensar así. Lo dice la palabra, porque vamos a hacer enojar a Yahweh. Entonces todas las maldiciones que habían por la desobediencia nos caerían encima. Ok, y no solamente eso, ¿saben qué más va a pasar? Adonai va a coger y va a borrar el nombre de nosotros de la faz de la tierra. Vamos a decir que lo va a borrar del libro de la vida. Del libro de la vida, y entonces ¿dónde vamos a estar escritos? Si no vamos a estar en el libro de la vida. Piensen y mediten. Y entonces continúa él y... vamos a las condiciones para la restauración y la bendición. Hay unas condiciones. Y él, para que Yahweh restaure a su pueblo, que quedó dispersado, porque el pecado llevó a que el pueblo quedó. 10 tribus se fueron a la diáspora, a la dispersión, y 2 se quedaron en Judá. Las 10 tribus de Israel se fueron y están regadas por el mundo. No están perdidas. Yo no dije perdidas, yo dije dispersadas. No estamos perdidos, porque Yahweh sabe dónde estamos cada uno. Dónde está cada tribu, él lo sabe. Así que no estamos perdidos, estamos dispersados. Y a causa de la desobediencia, para que Yahweh pueda restaurar al pueblo, ahora tienen que ocurrir 3 cosas. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una conversión a Yahweh, y tiene que haber obediencia con el corazón y con el alma. Y ustedes vieron el video, la jagada de hoy, lo vieron, el verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, un cambio de corazón, un cambio de pensamiento, de que yo no voy a volver a hacer eso más nunca. Tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio y lo que hay es remordimiento, pues entonces, y lo que hay es que no lo voy a hacer más, el decir no lo voy a hacer más, tú no estás diciendo que te arrepentiste. Así que tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Eso es lo que Yahweh nos pide, arrepentimiento. Entonces es que vamos a ser, ¿qué? Bendecidos. Va a ser volver a los cautivos, va a ser volver a la tierra que heredaron los padres Abraham, Isaac y Jacob. Se van a multiplicar más que sus papás. Y Yahweh va a tener misericordia de todos los que se arrepienten y los va a recoger de todos los pueblos donde él los dispersó. Él los va a traer de regreso. Y yo sé que yo he dicho esto unas cuantas veces y lo voy a repetir. Siguen regresando los que están regados en las naciones. Siguen regresando a Israel. Yahweh les va a circuncidar el corazón. ¿Qué circuncidar? Él toma el corazón y eso malo que está metido en ese corazón, esa espina mala, él la va a arrancar del corazón para que podamos tener vida. Y las maldiciones se las va a poner encima, ¿a quién? A los enemigos de Israel. El pueblo va a volver a escuchar la voz de Yahweh y va a poner por obra todos los mandamientos ordenados por él. Porque esa es la cosa, es obediencia, es que acción. No es decir, yo sé los mandamientos, es obedecerlo, ponerlos por acción. Van a abundar en toda obra. Va a haber abundancia, va a haber prosperidad. ¿Y a qué es la abundancia? Porque a veces, ¿a qué es la obediencia? A veces hablamos de que tenemos que obedecer, pero ¿qué es lo que tenemos que obedecer? Los mandamientos. Y los mandamientos, Yahweh, los resumiendo, vas a amar a Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero Yeshua añadió y dijo, como a ti mismo, como yo, Yeshua dijo, como yo los he amado. Así que
ahí tú resumes los mandamientos, porque si yo amo al prójimo, yo no voy a adulterar, yo no voy a salir con la con un hombre no va a salir con la mujer de otro varón, o una mujer va a salir con el esposo de otra mujer, porque eso es adulterar. No vas a robar, no le vas a robar al prójimo, no vas a codiciar lo que tiene y desear que se muera y para tú tener lo que es de él. ¿Entienden? Vas a honrar a tus padres, ese es tu prójimo también. Así que le debemos obediencia y dice, porque si no lo hacen, morirán. ¿Y cómo yo demuestro que yo amo al Eterno? ¿Cómo yo demuestro que yo amo a Yeshua? Obedeciendo los mandamientos, Yeshua lo dijo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y ahí termina la porción de la Torá. Y estamos hablando de arrepentimiento y estamos hablando de mandamientos. En la Haftará vuelve nuevamente Isaías, que Isaías es el profeta de la, él es el de las profecías mesiánicas. Profetizó de uno que iba a venir con poder a justificar y a salvar, con vestiduras de la realeza de un rey, salpicada de la sangre de los enemigos de Israel, a los cuales él pisoteó. Y cuando él fue al madero, pues claro que pisoteó a los enemigos de Israel, pisoteó el pecado, él pisoteó al enemigo, él pisoteó al que pretendía robarnos y quitarnos de ser parte, de ser propiedad exclusiva del Eterno. Pues seguro, él fue y pisoteó la muerte, y pisoteó al que tenía, al que venía sobre nosotros y iba delante de Yahweh a hacernos acusaciones. Yeshua es nuestro abogado defensor, es el que va delante del Padre y nos defiende. Y ese día que viene va a ser día de venganza por su pueblo, para rescatarlo de sus opresores. Hoy, en pleno siglo XXI, Israel sigue teniendo unas naciones que lo oprimen y pretenden desaparecerla del mapa. Si es que ellos dicen, ¿saben? Queremos desaparecerla, borrarla del mapa, que cuando vayan al mapa Israel no esté. Eso es lo que pretenden. Eso es aniquilar, eso es destruir. En su amor y su misericordia, Yahweh los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Y eso lo vimos cuando iban por el desierto. ¿Quién iba con ellos si no era él? ¿Quién los cubrió con amor y misericordia? Porque ¿cuántas veces él no dijo, apártate Moisés y Aarón, porque yo los voy a destruir? ¿Y qué hacían ellos? Interceder. Y ahí volvía el Padre con amor y con misericordia nuevamente a levantar. Y es como si hubiera cargado a su pueblo a lo largo de esos 40 años por el desierto. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. El Brit Hadasha, que son los escritos del primer siglo, primera de Juan capítulo 5, dice, para ser hijos del Altísimo tenemos que creer en el Mesías, para decir que lo amamos tenemos que guardar los mandamientos, para demostrar que obedecemos tenemos que amar al prójimo, y todo el que es hijo del Eterno vence lo malo de este mundo. Tenemos el poder para hacerlo, porque el poder no viene de nosotros, viene de aquel que nos cubre, de aquel que nos salvó, de aquel que nos ama. Y todo el que confía en Yeshua obtiene la victoria. El que cree que Yeshua es el Hijo del Eterno vence al mundo y a su maldad. Ok, y dice la palabra que tres dan testimonio de que Yeshua estuvo en este mundo: el agua, la sangre y el Espíritu que nos lo reveló. Aleluya, aleluya. Bendito. Pero además de la Parashá Nitzavim, tenemos también las fiestas de otoño, ¿verdad? Porque yo les dije que el lunes vamos a celebrar lo que se conoce como el Rosh Hashanah y el Yom Teruah. Rosh Hashanah es el comienzo de un nuevo año. En Israel va a haber un nuevo año. Se comienza un nuevo año. Rosh Hashanah se conoce como cabeza del año. Es el comienzo de un nuevo año civil. Yom Teruah, que se celebra el mismo día, es el sonar de la trompeta. ¡Qué poderoso! Y esas son, Yom Teruah es una de las fiestas bíblicas de otoño. Y dice la palabra en Levítico 23, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, van a tener día de reposo. O sea, es un Shabbat, una conmemoración al son de trompetas y una apartada convocación. Ningún trabajo de siervo van a hacer y van a ofrecer ofrenda encendida a Yahweh. O sea que ese día no se trabaja,
sea bendito el nombre del rey, que Yom Teruah. Yom Teruah se conoce como la fiesta de las trompetas. Es el día primero del séptimo mes, día de reposo. Se anuncia esta fiesta con el shofar, y a eso es a lo que le llaman las trompetas, el shofar. Tan pronto se ve la luna nueva, tan pronto se puede ver algo de la luna nueva, porque esa es la que no se ve. Se anuncia esta fiesta tocando el shofar, el día de gran alegría. Yom significa día. Teruah puede referirse a un gran grito de júbilo, un grito de alegría, un grito de alarma, o a uno de los toques del shofar. Y uno de los toques del shofar se llama Teruah. La celebración de Yom Teruah nos trae un sentimiento de alegría, pero a la misma vez un llamado de alerta, pendiente, porque alguien viene. Y el mensaje de Yom Teruah es Leshana Tobática Tebu, que seas inscrito en el libro de la vida. Se abren los libros. Y nuestro deseo es que nuestro nombre aparezca inscrito en el libro de la vida. Hacer buenas obras no nos garantiza que nuestro nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Porque cuánta gente por ahí no hay que hace buenas obras. Y para ellos Dios es indiferente ante Dios, ante el Eterno. Así que solamente recibiendo a Yeshua y creyendo que Él es el enviado, que es el Mesías esperado, que dio su vida en el madero por nosotros, pero nosotros somos llamados a obedecer por amor la ley del Eterno, la cual nos enseña cómo vivir agradándole al Padre. Así que solamente así, en obediencia, recibiendo a Yeshua, creyendo que es el Mesías esperado, que dio su vida en el madero, ¿ok? Y obedeciendo por amor, no para ser salvos. Nosotros no obedecemos para ser salvos. Nosotros obedecemos porque ya somos salvos. Y yo demuestro que ya yo soy salva. ¿Cómo? Obedeciendo. ¿Ok? La ley no nos puede salvar. La ley no nos salva. La ley, tú la obedeces para tú demostrar que tú amas al Eterno, que tú eres salvo. Para eso es la ley. Para demostrar que amamos al Eterno, al prójimo. Y así yo demuestro que yo soy salva. Sea bendito el nombre de nuestro Rey. Que es el shofar. Miren ese animalito. Aparte de todo, wow. Qué ejemplar más hermoso. Yo no sé si eso es como un antílope. Un antílope. Dice, es el instrumento hecho de cuerno de carnero o de antílope. Que el sonido es similar al de una trompeta. Y cuando mi esposo toca trompeta y hay unos sonidos que él hace y parece el sonido de un shofar. Y cuando la escritura habla del sonido de bocina o de trompeta, se está refiriendo al shofar, el sonido de shofar. Hay diferentes tipos de shofar, hay unos que son bien largos, otros que son más cortitos, porque depende, como es el cuerno de un animal, depende de qué animalito es. Hay animales que los cuernos son enormes, otros que tienen el cuerno más pequeño. ¿Y cuáles son los sonidos del shofar y su significado? Bueno, no tenemos tiempo de explicar todos los sonidos, pero yo le voy a explicar el del Teruah, el de Yom Teruah que celebramos el lunes. Es un sonido de alarma. Son 9 o más sonidos muy breves y en rápida sucesión. Y eso lleva un sonido de alarma o de alerta. Y ese es el sonido que vamos a escuchar el lunes a la puesta del sol. Aleluya. Aleluya. ¿Qué es lo que simboliza Yom Teruah? Es un anuncio de la venida de nuestro Rey Libertador, Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Al sonar o escuchar el shofar durante la celebración de Yom Teruah, estamos haciendo un ensayo, estamos ensayando, porque un día va a ser de verdad. Un día vamos a escuchar el shofar y no va a ser el shofar de tu lugar de reunión, no va a ser el shofar de la santa convocación aquí en la tierra, va a ser un shofar que lo va a escuchar la tierra entera. Ok, estamos ensayando, afinando nuestro oído para ese gran día, cuando escuchemos el gran sonido del shofar anunciando su majestuosa venida, anuncia la llegada, la venida de nuestro novio que es Yeshua HaMashiach, a quien su amada novia que es Israel está esperando. Al igual que en una boda hebrea, va a venir Yeshua para completar la ceremonia nupcial con su pueblo escogido. Y cuando hablamos de Israel, ¿el Israel que está en la tierra nada más? No, el Israel de la tierra y el Israel de la diáspora, porque somos un Ejad, es un solo pueblo, con un solo rey, con un solo Dios y Padre, con una sola ley, una sola Torah.
una sola constitución y un solo bautismo. Ese es, se va a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Y cómo vemos a Yeshua en Rosh Hashanah? Yo le dije que Rosh Hashanah era ¿qué? Cabeza del año. Ah, pues Yeshua, ¿quién es la cabeza del nuevo año? Yeshua. Y no solamente del nuevo año, él es la cabeza de una nueva vida. Sea bendito el nombre de nuestro rey. Es la cabeza de una nueva vida. Tan pronto lo recibimos a él, retornamos al Padre y comienza no únicamente un nuevo año, sino una nueva vida en él. Y podemos ser inscritos en el libro de la vida. Yeshua lo dijo, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Él es nuestro intercesor, él es el que intercede, él es el abogado defensor, porque él va delante del Padre y cuando viene el enemigo a acusarnos, ahí está él delante del Padre defendiéndonos, porque es nuestro abogado defensor. Nos justificó, nos hizo justos siendo culpables, porque éramos culpables, él nos hizo justo. Nos justificó. En Yeshua estamos rededicando nuestra vida para servirle al Eterno. Y en la parasha de hoy, en todas estas parashas hemos visto que él es el objetivo, el cumplimiento de la ley, la palabra de Yahweh, la Torah, es la justicia del Eterno. Y en este Brit Hadasha y en toda esta parasha tenemos que entender que él es el Salvador que va a venir con el galardón. ¿Qué nos va a dar aquellos que permanecimos firmes? Es el Salvador que viene con su galardón. Y mira lo que humilde, sentado sobre un burrito. Eso fue en su primera venida, que vino como el Mesías sufriente. Pero cuando él retorne, ya él no viene a sufrir. Él viene a conquistar, es el rey conquistador, el león de la tribu de Judá, Baruch Hashem. Vamos a aplicar todo esto a nuestra vida. Todo este arrepentimiento que Yahweh espera de nosotros, toda la obediencia que él espera a su ley, el amor que él espera, tenemos que cumplir por amor, amor a Yahweh, amor al prójimo. Vamos a aplicarlo a nuestra vida. El Eterno nos da oportunidades hasta exhalar el último aliento de vida en lecho de muerte. Ese último aliento que exhalamos, hasta ahí tenemos oportunidad de arrepentirnos. El arrepentimiento teshuva no es únicamente en los 40 días hasta Yom Kippur. Ese arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida diaria, porque todos los días, como todos los días pecamos, todos los días tiene que haber un cambio de mente, cambio de corazón, arrepentimiento sincero, porque pecamos todo el tiempo. Estemos preparados y en expectativa, porque Yeshua va a regresar y vamos a escuchar el sonido del shofar. Ese sonido lo vamos a oír en 9 sonidos consecutivos, anunciando que viene algo. Puede ser de júbilo, de alegría y de alerta. ¿Se acuerdan las vírgenes? ¿Se acuerdan las que tenían la lámpara encendida? Esas estaban listas esperando a la llegada del novio, y el novio es Yeshua. Aleluya. Yeshua va a regresar el día y la hora. Nadie lo sabe, pero algo sí sabemos. Él volverá. Bo, Yeshua, bo. Ven, Yeshua, ven, que te estamos esperando. Ese glorioso día, un día, lo vamos a ver. Y finaliza la enseñanza de este Shabbat. Y le damos las gracias a todos esos maestros de Torah Kids, a Eunice, a Eva, a Naga, a Victoria, a Soralia, a Maleni, a Wilma, y nos despedimos de ustedes. Ahí tenemos a Snoopy, a Woodstock, contentitos los dos, miren qué mucho amor, atentos, celebrando que tengamos todos estos maestros que con tanto amor enseñan Shabbat tras Shabbat. Y mis amados, recuerden conectarse todos los sábados. Recuerden entrar a Torah2Kids@gmail.com. Recuerden darle like a todas estas enseñanzas. Nos pueden escribir en el chat y nos dicen su nombre y su edad, porque nosotros queremos saludarlo, pero para enviarles el saludo, no podemos decir, pues una niñita que nos llamó, pero ¿cómo se llama esa niñita y cuántos añitos tiene? Para nosotros saber. Así que
Me despido de ustedes, los amo en el amor de Yeshua, nuestro Mesías. Y aquí estamos, juntos, esperando el retorno de nuestro Mashiach. Y será hasta la próxima. Shabbat Shalom, mis amados. Y recuerden, Shabbat no ha terminado. Bye. Obedientes a papá y a mamá. Mucho. Shabbat Shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panaveleja bifuneja. Isa Adonai panaveleja. Viasem leja shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom.